Hola muchachas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a hacer, bueno, voy a hacer una papilla de brócoli para la niña. Ya saben que estoy haciendo, les estoy grabando todas las papillas que le esté haciendo a la niña, por si alguna de ustedes les llega a servir. Pues ahí ya tengo yo el brócoli lavado, desinfectado. Y ahora lo voy a poner en mi, ¿cómo se le llama? Vaporera o donde sea que se cocine a vapor. Estoy colocando todo el brócoli. Y pues a ponerlo a que se cosa a vapor. Pues ya saben que yo lo hago pues en esa maquinita y ahí estoy mirando el tiempo en el que se cose el brócoli. Dice que se cose en 15 minutos. Yo le voy a poner 18 porque siempre me gusta que quede un poquito más blando de lo que el tiempo que me da ahí. Entonces ahí lo pongo a cocinar y me olvido hasta que me suena la alarma. Ahí ya la alarma me avisó de que ya está listo mi brócoli. Entonces lo voy a pasar a procesar en la batidora. Se pone un poquito duro eso a veces. Entonces ahí está el vaso de la batidora. Y voy a pasar el brócoli hacia allá. Está súper caliente, mujeres. Súper, súper caliente. Ojalá que le guste a mi niña porque el brócoli es súper saludable y pues es la primera verdura que le estoy haciendo. Espero que sí le guste mucho porque pues a mí me gustaría que le gustara. Ahí no quería funcionar, mujeres, pero no es que tuviera problema la máquina. Es que a un lado de donde se pone la batidora hay un cuadrito que es donde se encaja el motor de la batidora. Entonces, para limpiarla y para guardarla, ese cuadrito se guarda, se mete adentro de lo que viene siendo el motor. Entonces yo cuando la lavé, la limpié, guardé ese cuadrito y nada más encajé así la batidora. Entonces ese fue mi error, pero luego luego me acordé y ven que quité el vaso y todo porque saqué ese cuadrito que les digo y pues ya funcionó. Ya me había asustado, pensaba que ya no servía y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero gracias a Dios que no, que no, que todo está bien. Ya saben que en la etapa 1 la papilla tiene que quedar súper, súper suave porque son las primeras papillas que come el bebé. Entonces ellos apenas están con el gusto, con el sabor, la consistencia, ellos en todo eso lo sienten en su boquita porque es algo nuevo. Entonces tenemos que dejar la papilla bien, bien suavecita. Entonces pues ahí ya está, ven lo fácil que es, les digo que no toma nada de tiempo. El único tiempo que tardan es en lo que se cocina la verdura. Ahí ya está lista la papilla para mi bebé y voy a guardarlo en esos topercitos que yo las guardo. Les voy a poner poquito a cada topercito porque presiento que no va a querer comer mucho. Entonces, pues se lo voy a dividir en poquitas, en porciones de poquito. Van a ser de 4 onzas.
4 oncitas le voy a poner a cada vasito. Solo salieron 2 y 3. Aquí salieron como 3 onzas nada más. Y pues es lo que le voy a estar dando ahorita a mi bebé, porque ella estaba esperando que estuviera listo ya para comer, porque ayer pues no estuve todo el día en la casa y no le hice, y ahorita que me levanté no tenía hecha papilla la niña, entonces me puse rapidito a hacerle. Y ahorita pues ella nada más está esperando para que esté lista. Como les digo, estoy haciendo, como luego dicen, changuitos. Estoy haciendo changuitos para que a ella sí le guste. Por favor, por favor. Ahí les coloco un poquito la tapa para que se enfríen y poderlas guardar en el refrigerador. Y ahí se me estaba olvidando mostrarles ahí cómo quedó. Ahí es donde les estoy diciendo de que son 4 oncitas y eso. Pero eso ya se los expliqué. Me adelanté al video. Bueno, pues así fue como hice yo la papilla. Ahí, mujeres, le estoy dando ya la papilla a la bebé. Al parecer, como que está en el medio, 50% de que le gustó o no le gustó. Como que no le gustó, como que sí, como que muy bien, pero sí se la estaba comiendo. Así que yo le voy a seguir dando, porque es lo que estamos haciendo, educándoles el gusto. Y mujeres, pues yo ahorita no he podido, bueno, no hemos podido comprarle su sillita, pero ya pronto. Bueno, mujeres, pues ahí quedó la papilla de mi hija. Espero que les haya gustado y nos vemos en un nuevo videito para una nueva papilla.